No. Hello, hello. No me quieren saludar. Good afternoon, good afternoon. Tell me, ¿qué susto eso que tiene ahí arriba? What is it? Good afternoon, teacher. ¿El qué? Parecía que era una persona colgada. Ah, no. Colgada. Ya. Yeah, no, esa. Así. Yeah. Son mis piñatas. Oh, me llevé un susto. Tan pesado si usted en la clase de inglés, dije yo, no, my God. No. Ok. You make piñatas? Yeah. ¿Para vender o for your grandchildren? Para vender. Vender. Wow. Le voy a enseñar, a todos les voy a enseñar un poquito. You're creative. A little. Es creativa, miren. Wow. Ok, so you have a lot of piñatas. Oh, you have emojis. Tiene emojis también. Un poquito. Yes. Y mis flores. Yes, very good. Qué creativa. También es como pasatiempo, ¿verdad? Me imagino. This is my work. This is your job? Yeah. Pero también uno se entretiene ahí, ¿verdad? Like, yeah, mm-hmm. I guess you do. Sí, no me imagino. Okay, very... comerciante, teacher. She's a sales, or she's a businesswoman. Businesswoman. She's a businesswoman, una mujer de negocios. Businesswoman, okay. Yeah. She's a businesswoman. Excellent, excellent, very good. Okay, you guys, welcome to the class. I'm waiting for everyone to come. I have a couple of things that I need to tell you. Because we... ¿Nos mandaron un mensaje? Sí, de hecho yo acabo de ver mi WhatsApp, como mandé la solicitud, pero como que no solo el DUI y el NIT se me fueron, entonces tengo que mandar otra vez la solicitud. Manden todo hoy, todo lo que haga falta, todo lo que haga falta, e incluso there's people que todavía debe lo del manual. Tienen que mandar, ajá, que ustedes ya recibieron el manual, tienen que mandar eso firmado. Hay gente que todavía lo debe. Diga, Alicia. Es que yo también ya mandé todo desde hace tiempo y me lo volvieron a mandar. Y respondí ahí mismo que había mandado ya todo, pero no tuve una respuesta. Es que hay que cambiarlo a PDF. A ver, de las personas que deben. A ver, sé que quienes deben lo del manual son Ana Rebeca Ruiz, me dice, pero ella me dijo que ya lo había mandado, ¿verdad? Que lo había mandado un correo. A Andrea Maribel. Lo volví a mandar esta vez que habían dicho que no, entonces ahorita supuestamente ya les tiene que aparecer que ya lo mandé. Lo del manual. Ajá, por WhatsApp, y me contestó la muchacha. Me dijo que ahora sí que ya lo podía abrir. Entonces ya les tiene que aparecer. Ok, thank you. Uh-huh. Luego tengo a Andrea Maribel. I don't know if she's here. No, I think she's not. Okay, Gabriela, but Gabriela no viene en clases. José Adalberto. José Adalberto Córdoba, necesito que mande la confirmación de que ya recibió el manual, please. Catherine Tatiana Galvez. Jeremy, yo lo voy a mandar ahora, más tarde. Sí, please, porque hoy es último, bueno, para las inscripciones y todas esas cosas, creo que va a ser el último día, así que intentemos mandar hoy todo, please. Okay, thank you, Catherine. Y Mercy Stephanie. I don't know if she's here yet. She's not. Nope. Okay. Well, guys, please, manden toda su documentación para el día de hoy.
ya sea que tengan que llenar el formulario, llenar cualquier el PDF que tienen ahí, ¿verdad? Todas esas cosas, like send it today, para que podamos iniciar el siguiente módulo a la brevedad, ¿ok? A la brevedad de lo posible. No importa si lo envié el lunes. ¿Usted lo envió el lunes? ¿Este lunes que pasó? Sí. ¿Todos sus documentos? Y siempre me mandaron ese otro mensaje de Jason, no sé qué, Jason Bautista. Sí, igual a mí. A mí también, yo creo que quizás a todos, porque a mí también me lo enviaron y ya me confirmaron de recibido la documentación. A mí también. ¿Le habían confirmado de recibido y le volvieron a mandar el mensaje de que lo mandara? Sí, ahora han enviado ese mensaje nuevamente. Ok, so maybe, I'm guessing, si ya les confirmaron de recibido es porque ya tienen eso ahí. Entonces significaría que tal vez es un mensaje que les está mandando a todos como para recordar a aquellos que no lo han mandado, ¿verdad? No. Diría yo. Igual, me acaba de decir lo mismo el compañero de trabajo, que cualquier duda le vuelvan a escribir a él, se lo vuelvo a dar, es el número de... sí, son mensajes masivos, dice el compañero, ¿ok? Ah, entonces no se preocupen, son mensajes masivos, le llegan a todos, ¿ok? Oh, entonces, okay. Si usted ya lo mandó, lo único que puede hacer es hacer caso omiso porque ya le confirmaron de recibido. Si no le han confirmado de recibido, yo sí diría que usted pregunte, miren, ya llegó mi información, y si no, mándela. O sea, hoy encárguese de esto, please. Le voy a poner aquí el número de Luis Bonilla para que ustedes cualquier duda le puedan escribir a él. Ok, con respecto. Ok, gracias, Josué. Gracias. Ok, todos los que no han enviado y que no aparecen ahí, please, please, hagan esas cosas el día de hoy a más tardar. Porque si no, miren, o sea, basically, we only have 1 week left. 1 week. Tenemos una semana y esto es todo. Ok, después pasamos al siguiente módulo. So, si ustedes se tardan en enviar esa documentación, o puede ser que se queden hasta los grupos que inician dentro de un mes, ¿ok? O que el curso se tarde en iniciar debido a que no se ha mandado toda la documentación. ¿Yes? Y ustedes no quieren eso, ¿verdad? You don't want that. Right? Ok. Teacher, ¿siempre nos dará clases usted? Maybe. I don't know. Siempre me hacen esa pregunta, pero I don't know. A veces sí me toca con los mismos, a veces no me toca con los mismos. Porque ya no quieren que les dé clase. Ajá. ¿Huh? Porque no, no me gusta digo tomar la clase, ah, por eso, para que se quede. Ok, Alicia. No, I think, a veces sí me vuelven a dar el mismo grupo. A veces, es que depende, ¿verdad? De las inscripciones también y de cuándo salga el curso. Pero ojalá sí. Ok, very good. So, let's start, guys. I need to go with the attendance. But first, vamos a tomar un screenshot porque a mí se me olvida. So, everybody, you know, you have to have your cameras on and let's go. So, at one... two, please, everybody, cameras on. Need to see you. Okay, one, two. Okay, ni modo, se me quedaron ahí, ¿verdad? One, two, three. Bye. Okay. Very good. Let me look here. And remember, for the attendance also, para asistencia, the same. Cameras on and full names, please. Josué, necesitamos cambiar el nombre al nombre completo. Josué Adalberto, hasta ya me lo aprendí. Please, si se pudiera desde Zoom. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Hay que ponerle penitencia. Ahí aparece. Josué Adalberto. Ok, thank you very much. So let's start. Siempre me saca de la asistencia, you guys, pero I don't know. There we are. Voy a poner vista para que el que diga I'm here se vea. Así que cuando diga I'm here, póngase bien guapo, bien guapa. Right. Let's wait, 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 wait. Where is my attendance? Okay, right here. Okay, let's start. So, Alicia Marlene García Asensio. Here. Excellent. Edna Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Here. Los que no están
pues diciendo I'm here, please, con los micrófonos apagados, please. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Oh my God. ¿Por qué? ¿Por qué? No activen el micrófono, guys. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Okay, I believe Stephanie was the one who sent a message. Que dijo, yes, tengo problemas con el audio, no puedo escuchar. Yeah, maybe. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Solo que no la vi, Fátima. Y el nombre completo no aparece. Ok. Pero no se vio la cámara. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Ya le aparece todo mi nombre, teacher. Ahora sí, Fátima. Thank you. Gracias. Let's go with Iris Gwenty Rivera Valladares. I'm here. Excellent. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Here. Me pareció cámara, Josué. Josué Ernesto Sánchez Barahona. No, Josué no está. Okay, Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Okay. En Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. So, we're almost done, guys. Like, almost finished with all this. Ya vamos a terminar este módulo. Okay, so, para los que están trabajando en la plataforma, mi consejo sería de que... yo estoy acá, pero no puedo escuchar nada. Ok, Stephanie. Gracias, pero vamos a ver si podemos mejorar eso del audio. Ya lo voy a escribir. Ok, so guys, solamente decirles eso, que si ustedes pueden terminar ya la semana 5, that's ok. O sea, que vayan adelante. Yo les dije desde el inicio, nunca es un problema. Si van atrás de los temas que yo voy dando, entonces sí es un problema. Para esta semana estaríamos terminando la 4, si pueden iniciar la 5. Y para el miércoles que viene, o sea, menos de una semana, tenemos que haber terminado ya el examen final, ¿ok? So, la última clase, todos cuando vengan a la última clase ya tienen que tener toda la plataforma completa, ¿ok? La plataforma se va a terminar antes de la última clase. El día de la última clase les voy a traer pizza, sorbete y gaseosa, ¿ok? Les voy a traer unas fotos, ahí cada quien le toma el screen para que no se peleen, ¿verdad? Eso es algo que yo les prometo que va a pasar. Pero ustedes me tienen que, por favor, prometer que van a terminar la plataforma on time, ¿ok? Es una pregunta. Yeah. ¿En algún momento tendríamos clases presenciales con ustedes? Ok. Don't know. Creo que tal vez el compañero me puede ayudar con esa duda, Luis, ahí, para, me escribe en el chat. Yo creo que por el momento esto se mantiene online, porque este es un programa de inglés online.
creo que el que ustedes inscribieron, entonces sí. Creo que no pasamos a presencial, pero voy a consultar la duda por cualquier cosa, pero creo que no, it's online. Y si es algún momento presencial, ya no me van a ver, because I'm not from San Salvador, you know, ya no soy de San Salvador, so it's impossible for me. Ok, clases online 100%, ok, so it's always me. Me están diciendo aquí que también... Así que si todos ustedes se vuelven a inscribir en el programa, es posible de que el grupo sea para mí. O sea, si todo el grupo queda así como está, es posible que yo sea su orientadora, no, ni que fuera la escuela. Que yo sea su teacher el siguiente módulo. También influye la asistencia. Ajá. Y al final de la clase, ¿no los puede decir Luis si ya recibió la documentación? Ya que usted ahí se puede comunicar con él. Le voy a decir, a ver si tal vez Luis me lo puede confirmar, el compañero, no. Y si no me lo confirma él, yo voy a mandar mensajes, a ver si me pueden mandar una lista de quién no ha mandado documentación. Aunque, guys, si a usted ya le confirmaron, si ya le dijeron que la documentación la han recibido, el siguiente mensaje que le llegó fue un mensaje de difusión, ¿ok? Eso que le llegó a todas las personas de nuevo. Pero si ya le confirmaron y le dijeron recibido o gracias por enviar la documentación, significa que su documentación ya la tiene. ¿Okay? Que tampoco eso contestaron. ¿A usted no le dijeron de recibido? No. Vaya, voy a preguntar. Tal vez yo digo que ni sí. Ni a mí, teacher. Ok, pero ya le enviaron. Ni sí. A mí tampoco. Ok. Vaya, supongamos que sí la tienen. Si no, yo voy a preguntar. Tal vez el compañero me ayuda. Si no, igual yo te aquí anoto. Voy a preguntar quiénes faltan de enviar documentación. Aunque a veces, guys, hay de entender un poquito que ellos no contesten porque sí están súper, súper saturados de trabajo porque, saben, nosotros somos solo un grupo, imagínense, right? Imagínense cuántos otros grupos hay que son así, 30 estudiantes. Okay. Teacher, le quería hacerle una consultita. Dígame. Fíjese que yo me acuerdo que cuando estuve en la charla informativa para el primer módulo, dijeron de que con respecto a los diplomas que den, si uno los tiene que ir a tener personalmente. ¿Es cierto eso? De que esto es correcto. Personalmente. Yes. Y lo que quería saber era, ¿en cada módulo van a dar un diploma? ¿O un diploma por todos los que se han recibido? Es cada módulo. Ah, ya, pero ahorita no sabes si ya tienen cada diploma. O sea, como ahorita no, módulo o hasta cuando ya hayan terminado. Eso a ustedes les van a avisar en qué momento. So it's not right now. No, a ustedes les van a dejar saber en qué momento se puede acercar. Yes. Así que por eso no se preocupen. Para otras dudas, por ejemplo, los que ya mandaron su documentación y no les han contestado o quieren solo corroborar, por favor, ahí está el número del compañero Luis Bonilla. Le pueden escribir a él durante la clase o tal vez él les va a contestar al final de la clase para que les confirme si ya tienen toda su documentación, ¿ok? Y cualquier otra duda que tengan se las pueden resolver ahí, ¿ok? Okay, excelente. Stephanie, okay. ¿Ya me puede escuchar? Sí, Lynn, ya lo arreglé. Ok. Que no estoy en casa y en la compu siempre me conectaba, pero hoy en el teléfono. Okay. Y aquí me costó un poco más. Ok, excelente. Y estoy presente desde el inicio, Lynn. Ok, para la asistencia. Thank you, don't worry. Ok, you guys, so right now we have to go with the class for today. I remember what I told you. Si tienen dudas, pueden escribirle a Luis. Él les va a contestar. Igual ahí si tienen dudas, si usted ya envió su documentación y eso, ahí se pueden aclarar. Igual gracias por estar pendiente de que si ya mandaron su documentación y eso, porque así nos asegura de que el grupo se mantenga y no tengamos que pues cambiar, ¿verdad? No hay seguridad de que yo sea su docente, quiero decirlo desde ya, porque no vaya a ser que no, pero es que mira, teacher sí me dijo que ya iba a ser. No, ¿verdad? No hay seguridad de que yo sea, pero es más probable de que sea así si todos se inscriben a tiempo y todos están en el siguiente módulo. De lo contrario, la posibilidad pues reduce grandemente y probablemente sí, definitivamente no sea yo. ¿Ok? So, si le gusta como clase, inscríbanse. Y si no, estoy segura que alguien más va a ser un docente que igual esté capacitado. Y aquí todos estamos así. ¿Qué hora ya tendrá, Lid? What? ¿Me? Yes. Ahorita creo que solo tardes.
maybe a futuro en las noches. Ah. Like a maybe at night. Yeah. Es que la otra clase la agarré por la noche. Oh, okay. Por la razón que como comencé a trabajar y entonces por eso. Okay, okay, okay. Bueno, pero ni modo. Tal vez en algún momento nos volvemos a ir ahí. Don't worry. Manuel, tell me. Teacher, fíjese que tengo una pregunta sobre la palabra que yo le escribí en el WhatsApp, no sé si se acuerda. Uh-huh. Que es eater. 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 Esa palabra, yo me dijo usted que es para poder presentar dos opciones, ¿verdad? Entonces yo puedo ocuparla en cualquiera de esos casos. Sí, y no solamente en eso. También, Manuel, for example, si hay como 5 o 6 cosas, ¿verdad? Y usted quiere decirle, what do I choose? ¿Cuál elijo, verdad? What do I choose? Y usted puede decir, either one, ¿ok? ¿Cuál elijo? Either one, cualquiera, either one. Pero le agrega la palabra one a la par, como para decir cualquiera de estos, either one. Sí, yo soy el que está ahí presentando las opciones, no va esa palabra. Dígame un ejemplo de lo que me está diciendo. Como la oración que le presenté en el WhatsApp. Oh, no, siempre la puede decir como usted puede elegir cualquier camino. You can choose either path. You can choose either way. Creo que era un camino para algo malo y un camino para algo bueno, right? Ah, un camino either. Para la. Pero la pregunta es que, bueno, en esa oración yo no estaba. En el libro no está diciendo que elija, ¿verdad? Sino que está como hablando así en general, ¿verdad? No, es que ahí no, es para presentar, ahí está presentando dos opciones, pero usted también puede dejarla para que alguien elija algo, pero también puede serla para presentar como you either send the documents or you don't, I don't know, you don't get the scholarship, okay. O envían los documentos o pues no, se quedan sin la beca, right? Vaya. Okay, very good. So guys, let's go with the class for today. The class that I have for today is interesting, let's say, because today we're gonna be talking about seasons. Do you know what is a season? Do you know what is a season? No? Seasons. Exactly, very good. Because many people, when they say, and I'm included, guys, remember, yo no nací hablando inglés. So I made mistakes, like a lot of mistakes when I was learning. Yo hacía, cometía muchos errores. Yo decía live, creo que ya les he dicho, decía I live en Usulután, I live. So me da mucha vergüenza recordar esa etapa de mi vida. But remember, I make a lot of mistakes. So one of those mistakes was thinking that stations era estaciones, like in las temporadas del año, but in this case is seasons, okay? Seasons are those like winter, summer, fall, right? So those are seasons, not stations, seasons, okay? So that's what we're gonna be talking about today and things that we can do and stuff like that. But first, I'm going to present to you the adverbs of frequency. Do you know what are the adverbs of frequency? Si ya trabajaron en la plataforma, you maybe know. Adverbs of frequency. Mm-mm. Mm-hmm. Never, usually, always. No? Yes, sometimes. Yes. Yeah, right? Sometimes and stuff. So those adverbs of frequency are to express how often, o sea, con qué frecuencia, how often you do something. Usted hace algo, yes? So that's when we use them. So vamos a presentarles, I'm going to show you cómo se pueden usar. Okay, like here. Adverbs of frequency. So always is something that I do 100% of the time. Siempre. I always do this. All the time. Always. For example, I always take a shower. I always eat, right? No sé si ustedes hacen ayunos intermitentes y no comen, but I always eat, right? Let's see another one. I always sleep. Usually, it's something that you do like most of the time, la mayor parte del tiempo, most of the time, but you don't do it
always, right? Not all the time. For example, in my case, usually could be, I usually teach English in the afternoons. Porque con ustedes llego hasta el jueves, right? So, tengo tres días que no. So, I usually teach English in the afternoon. Often, something that I do not so frequently, like 70 or 60% of the time. 70, 60% del tiempo. So, for example, I often go to the city, or I often go to San Salvador. I often, clean like my, no, let's do an example. Algo que hago yo often, que no es tan frecuente. Piensen porque ustedes me van a dar ejemplos también. I often, oh yeah, wash my bed sheets, bed sheets, ok, so las como las cosas de la cama, uno los lava como, creo que es una vez a la semana, right? So I don't do it always, I do it often. Sometimes, sometimes is something that I do 50% of the time, like I do it or I don't do it. It's like this, right? Sometimes. So for example, I sometimes play video games. I sometimes, I don't know, cook because I don't like to cook, but I can. Yo puedo, pero no me gusta. So I sometimes cook. Let's go with hardly ever. Hardly ever is something that is, you do it, but very, very often, like not that often. Like for example, you hacen esa actividad, pero es rara vez. So for example, in my case, a mí me gusta mucho, pero no lo hago casi. So I hardly ever go to the beach, right? I hardly ever go to the beach. So for example, since la pandemia, I think I have never gone to the beach since la pandemia. No lo había pensado. Oh my God, I have never. Wow, so I hardly ever go to the beach. And never, something you never, 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 never do. So for example, in my case will be, I never eat. No sé cómo le dicen en San Salvador, pero aquí en Usulután se le dice sopa de puya. Creo que ustedes le dicen sopa de pata. So I never, never eat sopa de pata. I never eat. Y le digo, eat, porque me van a decir, teacher, pero la sopa se toma, no se come. Ajá, pero cuando usted mastica las cosas que están adentro, ¿qué está haciendo? ¿Comiendo o tomando? Right? So, I never, I don't like comiendo. It, guys. What? ¿Qué me dijeron ahí? Comiendo, comiendo. Ok. ¿Escucharon a mi gallo? ¿No me escucharon? Rayos. Les quería enseñar que es bilingüe. Okay, guys, so right now what you're going to do is you're going to make questions with this. And the important thing you need to know here is that the adverb of frequency, look at here, vean pues. The adverb of frequency goes, look, here is the verb, right? So before the verb, ¿lo oyeron? No. Before, right? Okay, algunos dicen que yes. Sí. Okay, sí. ¿Verdad? ¿Y verdad que habla inglés? No se lo puedo confirmar. No se le entiende lo que dice. Okay, you guys, look here. So always, mire, antes del verbo, before the verb. So el adverbio de frecuencia, tienen que colocarlo entre el sujeto y el verbo. Okay, subject, adverb of frequency, verb. Y después la oración así normal, como ya saben, escribir una oración. Sometimes, como... So, el sometimes sí se puede usar al inicio, en medio y al final de la oración. Pero para no confundirlo, utilícenlo siempre aquí, miren. Después del sujeto, pero antes del verbo. ¿Yes? ¿Yes? Ok. Mándenme, van a mandarme entonces en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sentences. Me van a mandar 6 oraciones. Mándenlas juntas. No me manden una por una porque se me pierden en el chat y después yo siento que usted no las mando todas. Mándenlas todas juntas a un conjunto de oraciones. Sepárenlas ahí con flecas, I don't know, con guiones. O sepárenlas como dándole shift y enter, que ahí se baja sin enviar. Y me las mandan todas juntas, ¿ok? So that's what you're doing right now. Están haciendo oraciones de lo que hacen y no. Ok, always.
usually, often, sometimes, hardly ever, never. Okay? Mándenme la junta porque se me pierden. I always take a shower. A shower. Teacher, often es a menudo o sometimes? Sometimes es como a veces, y often es como más a menudo. Oh. Y el often, no digan tanto often, la T casi no se escucha en esa palabra. Often, often. You can also say often, like often. I often go to the beach. Quisiera. Y tengo una cerca, pero no voy. Se me están perdiendo todas las respuestas entre todos los chats que me están mandando. So, manden las juntas, please. Thank you, Yulisa. Muy bien. Very good. Good job. What's the breakfast? Cook breakfast. Yo diría cook breakfast sin el da. O make breakfast. Make. A veces con cocinar o es mejor hacer, como yo hago el desayuno, en lugar de yo cocino el desayuno. I usually eat pupusas every Sunday. Domingo de pupas, ¿verdad? I often drink juice after my lunch. Okay. I sometimes go to the supermarket. I hardly ever eat salad. Wow, okay. And I never smoke. Well, me neither. Me neither. You never drink soda, Fátima? Okay. Trato de no. Trata, okay. A mí tampoco. I mean, like, I don't like it,
pero la soda esta, la Coca-Cola, cuando uno se siente mal del estómago, no sé si lo han probado, es buenísima la coca. Sí, para, es cierto. Right, para el dolor de estómago, yes. Un poquito de limón. I always take a shower. I usually go to the church. I often make exercise. You can say make exercise, pero puede decir mejor I often exercise. Y así está correcto. Si solo dice exercise, I often exercise. O I often work out, que es como más para hacer ejercicio, work out. I sometimes shower the dogs. Y no se dice shower, sería como bath the dogs. Como bañarlos, right? So not like shower. Cuando leí I sometimes shower, porque como que a veces se bañan. I hardly ever go to the beach. I never drink alcohol. Good for you. Qué bueno por usted. I usually, oh my God, ¿qué es eso? I usually run in the morning. I es capital letter, mayúscula. Cuando vean la I, it's like this. No hay con puntito. Cuando va solita, para decir I, okay. I usually run in the morning. What does mean hardly ever? Like, muy difícilmente yo hago esto. Oh. Okay. I usually run in the morning. I often buy an ice cream. Or you can say I often buy ice cream, solo sin el A, solo ice cream, porque recuerden que estábamos hablando que son nombres que no se cuentan. El sorbete se puede contar en conos de sorbete, pero el sorbete en general usted no lo cuenta. Entonces, I often buy ice cream. I sometimes take milk or drink milk, sería en este caso, drink. I always eat bread. Okay, let's go with these ones. Estos me los mandaron completito, bien bonitos. I always go to bed before 11 p.m. Qué afortunada su vida, déjeme decirle. Quedar clase en la noche está bonito. I usually have cereal for breakfast. I often surf the internet. Yo pensé que me iba a decir que iba a surfear. Yo le iba a decir de mis clases. I sometimes sing in the shower. I hardly ever drink alcohol. I never swim in the sea. Yeah, it's dangerous. Es peligroso. Y hoy haciendo la surfeadora y no nada en el océano. I never eat pata soup. Me neither. Pata soup. I always go to the gym. I usually, thank you, otro que me los mando ordenado. I always go to the gym. I usually eat meat. I often play video games. I sometimes run in the park. I hardly ever eat pizza. I never say bad expressions. Yo diría como I never swear. Como eso es como swear. Se escucha mejor para decir como bad expressions. Para malas expresiones, decir mejor swear. Okay. Let's go with the other one. I often have a smoothie or smoothie. Sometimes a visita, le quita esa A, I visit my family. I hardly ever go to the airport. I never visit my mother-in-law. Okay, declaraciones fuertes por aquí. I hardly ever drink a beer. Okay, that's okay. I always cook at night. I sometimes eat pupusas. I usually eat breakfast. Usually, I always eat breakfast. Intenté hacer ese ayuno intermitente. No, no es para mí. La comida y yo somos amigas. O sea. Right. I never go to the park. Never. Never go to the park. Pero las oraciones van así como contradictorias ahí. No me las hizo en orden. Sometimes drink orange juice. I always drink coffee in the morning. No fueron con hardly ever. No veo la de hardly ever. No veo la de often. No veo la de... Yeah, so las oraciones van raras ahí. I always eat. I usually play basketball. I often cook. I sometimes clean my room. I hardly ever go to the Chalatenango. To Chalatenango. Quiten el da.
Yo nunca he ido a Chalatenango, creo. I never eat in the morning. In the morning. I usually play basketball. Basketball. En lugar de la O, ponga una A. I often wash my shoes. I sometimes go to the movies. I hardly ever eat spinach. No quiere ser fuerte como Popeye. I never drink beer. I always study after class. Wow, you see, she studies after classes. I usually wake up at 6 a.m. My God, qué temprano. Para mí, imposible, porque trabajo esta noche. I often sleep early. Qué envidia. I sometimes run. I hardly ever drink alcohol. I never, what? I never eat fish. I love seafood. Seafood is my favorite. I always take a shower in the morning. I usually get up at 6 a.m. I often eat often, me la está mal escrita. I often, se escribe, se pronuncia I often, pero se escribe often. Pero aquí dice, no voy a decir el nombre, pero para que nos riamos un ratito, no nos estamos riendo de usted, sino con usted. Jamás piense en lo contrario. Dice aquí, I often eat my house. ¿Vive usted en la casa de chocolate que se puede comer? I often eat in my house, sería lo correcto. Porque si no entenderé yo que, pues, estoy en una casa de chocolate. I sometimes meet with my friends. Friends, está mal escrita. La E y la I hay que invertir. Y en I. I hardly ever take the bus. I never eat oysters. Okay, well, that's okay. I always take a shower. Siguiente. I usually go to the gym. I often go to the park with my dog. I sometimes go to the beach. I hardly ever drink alcohol. I never eat onions. Onions, really? I love onions. Creo que ya lo dejé claro. I love onions. Okay, la teacher le va a regalar 2 libras de cebolla. Por favor, por favor. Nunca un alumno me ha regalado eso y me haría feliz. Curtiditas. ¿Para qué? Para el día del maestro. Right. Ya, ya les paso mi dirección ahí en privado. I always cook in the morning. I usually exercise every day. I often cook. I sometimes water the plants. Water the plants. I like that. Utilizaron una palabra ahí. Water the plants. I hardly ever dance. I never go to the zoo. Nunca he ido al de aquí, fíjense, al zoológico de aquí. Never. I sometimes go out at the market to the market. I sometimes go to the market. Yo diría así, simple. I sometimes go to the market. I usually, me le faltó la U there, listen to rock. Rock is R-O-C-K. R-O-C-K. Music. Música. Music. I always eat wings. 12 wings. Se come 12 alitas. I always eat 12 wings todos los días. Wow, okay. I never go to sleep early. Me neither. Yo tampoco. Never. Never early. Always late. Okay. Ni aunque quiera. No puedo. Ya de sueño te están hablando de sleep. Okay. So, tengo otra. I always do the cleaning. I usually go there. Where there? ¿Dónde? I often go to the pizza. I often go to eat pizza, maybe, to eat pizza. I sometimes, me puso 2 veces el sujeto. I sometimes I will play. I hardly ever go swimming. I never watch a novel. Soap opera. Soap opera, okay? Esas son las novelas en English, soap operas. Porque novel puede ser el premio Nobel o novel puede ser un libro que es un novel, pero no una, no novela, soap opera. Ok. So let's go here, you guys. Reading, eating for good luck, sports and seasons, vocabulary. So we have 4 seasons in general. In El Salvador, at the beginning I thought like, no tenemos las 4 estaciones. En El Salvador solo existen 2, verano e invierno. But actually not.
We have them all. Sí que las tenemos todas, nada más que no las tenemos tan marcadas. Y le llamamos de otra forma acá. So for example, spring is when it rains. Cuando llueve, ¿ya? Yeah? When it rains. ¿Ustedes tienen encendido un micrófono y hay un gato? ¿O son mis gatos que se están muriendo de hambre? It's a mattress, teacher. Pero no escucharon ese ruido ustedes, ¿no? Ya me están... ¿Is a what? No. No. No, estoy asustando. Ok, bueno. Spring. Spring is when it rains. It rains. So we have the season when it rains. Then we have after spring, we have summer. Summer, like we have most of the time here in El Salvador, right? Like it's hot. People from other countries, they love summer. Summer es como el mejor tiempo del año para ellos, pero para los del Salvador, ¿qué? Summer is like, meh, right? So, guys, ¿me escuchan bien o se me escucha cortado? Bien. Okay. Se escucha bien. Okay, okay, se escucha bien. Porque creo que pensé que se escuchaba mal. Okay. Then we have autumn, or you can say it fall, porque autumn es como hard to say. Autumn, fall, fall. You can say fall. It's when the leaves of the trees come down, right? They start falling. So that is fall. Now we have fall. Like remember when it's like October? Antes era en octubre. Ahora el tiempo ha cambiado. When October, like you have a lot of wind, there is like a lot of wind, y las hojas están cayendo, y hay un montón de viento. Yes? Yes. Right? So that is fall. And then we have winter, which for me, it will be like December, esa época del año donde se pone un poquito más helado, como diciembre, enero. No sé si les pasa ahí donde viven ustedes. Un poquito más helado, pero no es que tengamos nieve, ni quieran tener nieve, nos morimos. Okay? So winter. So here are the four seasons of the year. But now I want to ask you something, guys. What is your favorite season? So what is your favorite season? Let's talk about it. So for example, in my case, my favorite season is spring because I love the rain. I like to, I don't know, to hear, to listen to the rain falling. And then I like the weather. It's so amazing. The weather is amazing. What I don't like, lo que no me gusta es que el internet se pone lento, right? Cuando está todo muy nublado, like internet comes slow, like that's maybe I don't like. But si no estoy trabajando, ¿por qué quiero internet? I just want to sleep in my bed with the rain, una tacita de café, un tecito, porque el café hace daño, lastimosamente. Un tecito, like something, right? So it's, chocolate con leche. Yeah, exactly. Claro, para no perder la papada, porque me ha costado años esto. Okay, you guys. So now tell me, you have to tell me, what is your favorite season? So I'm going to ask some people here, and let's see. So... Catherine, Giselle, what is your favorite season? Igual, como usted dijo, quiero ver. My favorite season. My favorite season is spring. Igual. The same? Why? You like, what do you like about it? ¿Qué le gusta de eso? No sé, siento que el clima es agradable. The weather, clima es weather, okay? Weather. The weather, okay, excellent. Thank you, Catherine. Let's go now with... A ver, ¿a quién le veo ganas que quiere que le pregunte? Ah, okay, a los que tienen cámara apagada. Fátima. Abigail. Me dicen aquí, preséntete ya. Ok, pero no puedo. Fátima creo que está ocupada. Ok, vamos, let's go with Irene. Irene, what is your favorite season, Irene? No, está muted. My favorite season is spring. Spring. You like the rain too? Because I love the climate. The weather. The weather. The weather. Ok, thank you, Irene.
Let's go now with Iris. Apenas la puedo ver ahí entre la oscuridad, pero la veo. What is your favorite season, Iris? My favorite season is spring también. Spring? Sí. You love the rain? Yes. What do you like about that? ¿Qué le gusta hacer en el spring? No sé, también el clima. ¿Pero qué le gusta hacer? Por ejemplo, dormir. De hecho, me gusta tomarme un cafecito, right? Ponerme la ropa que nunca me pongo. Cuando era soltera sí dormía, pero ahora ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? ¿La ponen a cocinar? Tengo dos babies. Oh my God. Bueno, bueno, juega. Juega, pero no. Okay, very good. Yes, very good. Baby. Yes, very good. So, guys, we're going to do this activity, but we're going to do it in the breakout rooms, okay? So, vamos a hacerlas en los breakout rooms so everybody can speak. Es tiempo de ustedes para hablar. Repito otra vez. Cuando voy a una breakout room, ustedes pueden decir, teacher, ya terminamos. No, ¿verdad? No. Okay, excellent. You have to be practicing all the time, okay? Y si está en un lugar donde lo van a escuchar o lo van a escuchar y dice, ay, qué pena, me van a oír. No. Se está aprendiendo inglés, right? Teacher, what does mean autumn, fall? Otoño. Ah. Pero se les dice en las dos formas. Pero es más común decir fall. ¿Cuál es el tiempo de flower? Spring. Spring. Cuando llueve, las cosas crecen. Ok. Y de summer, el sol. Yes. Let's go, guys. But I like the rain. La canción de Lady Gaga. Rain on me. Excellent. Sí, por eso me acuerdo yo también, pero me tardé. Ya, la música, music para el vocabulary is the best. Ayuda bastante. Sí. Yeah. Okay, continue. Fátima nos escucha. And you, what is your favorite season? Spring. Why?
Yeah, try to speak, try to explain why. Spring. Pero así online, dijo la teacher. O sea, así no online, ¿no? Sí, está viendo una noticia que iba a empezar presenciales. Así. No, pero creo que esos son lo de la, lo de las clases de. Hello, de lo que pasa escuela. Es que ustedes se inscribieron en un programa que se llama Inglés Online. Ajá, entonces para toda la vida es online. Sí, es cierto. Ajá, mejor así. Douglas, me está viniendo tarde a las clases siempre. Sí, teacher, lo siento, estaba muy ocupado. Ok, pero la asistencia, si no llega al porcentaje, pierde beca. Vaya, vaya, voy a darme mi esfuerzo. Vaya, quiero, entonces pregúnteme, Fátima, ya no me pregunto. My favorite. No, 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 pero era how to find, que solo se le dice file, creo. Fall. Fall. Okay. Pero eso no es otoño. Sí, yes. Es otoño. Winter es invierno. Yeah, exactly. Y cuando digamos que nosotros aquí tenemos más como el clima que llueve, ¿cómo se diría ese estado? Ese es spring. Aquí lo tomamos como invierno, pero en realidad se llama spring. La época lluviosa es spring. Es el ¿cómo se llama en español? Primavera. Primavera, exactly, primavera. Yo pensé que era winter, invierno. Yes. Aquí. Es que sí. Cuando sí, llueve bastante. Sí. Nosotros así lo conocemos como invierno. O sea, usted puede decir winter y sí lo conocemos como invierno. Pero realmente el invierno es donde hace frío más que la lluvia. La lluvia es para que crezcan las plantas y para que crezcan los cultivos y todo. Y a eso se le llama primavera. Pero aquí, conocido como invierno, porque solo tenemos básicamente como dos, ¿verdad? El invierno es donde llueve y el verano es donde hace calor. Ese calor, ¿verdad? Yeah. Pero, o sea, reglamentariamente sería spring. Pero mejor conocido en El Salvador como verano. I mean, yeah, pero invierno. Summer, because I had on vacation and I can say salir. Go out. Go out. ¿Cómo? Go out. Así. No. Go, like no. Ir, go out. Go out. Yes. Okay. Because I can go out. And you, Elsie? You like December? I like December for the food and the Merry Christmas food. The family. Yes. Christmas food. Solo le quito el Merry. Yes, porque Merry Christmas es Feliz Navidad. Como que diga la comida de Feliz Navidad. Christmas food. Hola, feliz comida de Navidad. Maybe. And then, se dice, él sí se dice December. December. Yeah. Vaya, ahorita. Crecer. Ahorita crecer. Ya vino la teacher. Sí, ahorita, teacher. Queremos saber cómo se dice crece la flor, crece la grama. Grow up. O grow. So, wow. For example, the flowers grow. O en realidad, wow. Florear, ¿verdad? Flower. The flowers, flower. Pero se escribe C-R-O-W-A. C-R-O-W. No. G-R-O-W. Grow. Grow. Yeah, exactly. Grow.
Oh, eso. Y se dice, crece la flor, grow a flower, así. The flowers grow. The flowers grow. Oh. It is, and are you a teacher? ¿Es usted una teacher? ¿Es usted maestra, Iris? No. De mis de niños, diga. De mis niños, sí. Porque mire atrás, veo que tiene bien adornado. Ah, sí, así les pide la maestra al niño. Oh. Ajá, sí, así como que estuviera en la escuela. Ajá. Well, sí. That's okay. Okay, very good. Sí, a la fuerza soy maestra de mi niño. Ah, ni modo, la pandemia nos ha obligado, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, sí. ¿Te van a volver a clase? Oh, no. ¿No lo va a mandar? No, no quiere el papi. Ah, está bueno. Sí, no. Hey, mira, ahí le está hablando. Sí, pero la otra. Ah, ok. Espérate, ya voy, mami. Hello, again. Hi. Hello. ¿Cómo estuvo la actividad? How was it? I heard some people say that they like winter, I mean, summer. ¿Alguna gente le gusta el summer? Well, that's okay. Está bien. Right? But summer, I don't like summer. Oh my God. En Semana Santa. Semana Santa is coming, you guys. En Semana Santa is so hot. Right? Es como la época más calurosa que existe en el año. My God. Okay. Go to the church. What? Go to the beach, teacher. I go to the church. I'm Catholic. Teacher, pictures. Pictures. Yes. Thank you. Thank you for letting me know. Oh my God. Es que me emociono dándoles clase a ustedes. So it's like I forget. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Today's March 11-1. Okay, yeah, like 1, 2, and 3. Excellent. Excellent. Ok, solo voy a pasar a attendance. Y después de la attendance tomamos another one, ok? Just attendance, because I need to go with the attendance for today. So let's start. Camaritas encendidas, ustedes ya saben, esto ya va a acabar. Guys, a veces cuando me quedo más tiempo con ustedes, es que yo puedo terminar la clase exactamente a las 2 y cumplir con mi parte de esto. Pero muchos de ustedes se conectan tarde. Entonces, lo que yo hago con estarme un poquito más de tiempo es regalarles a ustedes más minutos para que su beca se mantenga. Entonces, a veces ustedes llegan a 100 minutos porque yo les he llevado hasta ese 100 minutos, ¿verdad? So, let's do it. Aunque al final creo que solo cuentan los 90, pero ya. Yeah. Por lo menos llevamos. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Okay. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. Delmi. Como que el audio, ¿verdad? Está mal. Ok. Dilia, no, perdón. Diego Salvador Luna Portillo. No, Diego, creo que se fue. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. ¿Mm? I'm here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. I'm here, teacher. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Con un pachangón incluido, dígame. Let's go with... Okay. Fátima Abigail Luna Chilín.
Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. José Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Guys, recordarles de nuevo. Manden toda la documentación. Usted necesita enviar eso para que la beca continúe. Por favor, manden lo que también. Mercy, también necesito que mande lo del manual, la confirmación de que ya recibieron o que han visto dónde está el manual. Toda la documentación para que ustedes puedan iniciar pronto. Porque si esto lo empezáramos hasta que ustedes terminan clase, ustedes tendrían que esperar un montón de tiempo para volver a recibir clases. Entonces, ¿y ese tiempo? No, ¿verdad? Elsie, dígame. Dijo usted que hoy iba a hablar de lo del examen, de lo del listening. Oh, gracias. ¿No estaba bien? Yes. Let's go. Yes. Claro que yes. Teacher, y los que mandamos y no nos confirmaron y ya lo volvimos a reenviar. Escriban al compañero Luis Bonilla el número que les mandé y pregúntenle si su documentación ya está toda completa. Yes. Okay, deme un segundo, you guys. Va, porque solo necesito que sepan esto. Listening. Okay, this one. Okay, you guys, here tenemos un pequeño problemita, porque es de la plataforma el problema. Okay. En realidad no tendría que ir así como está, pero le voy a compartir cuál es el orden correcto. Ah, miren. Four, y va así en letras. Claro. Four, three, two, one, two. Two. One, two. Okay, so va four, three, one, two. Okay. Yes. Yes, teacher. Y yes, teacher. En la última clase yes, también teacher. Vamos a hacer un repaso de esto y les voy a enseñar cómo es que tendría que ser y ahí vamos a hablar. Ustedes ya van a ver cómo son los exámenes finales. Sí. ¿Ok? Teacher. Ya, perdón, Stephanie. Puede volver a repetir, es que no la escuché muy bien por la bulla que hay. El orden es 4, 3, 1, 2. Sección es 4, 3, 1, 2. La sección es el examen final, la primera parte. A, listening. Okay. Gracias, Lib. Ok, you're welcome. So, you guys, it's time to go. So, I will see you on Monday, right? On Monday. So, traten Monday. De terminar lo que puedan. Si ya pueden llegar hasta la sección 5, yo el sábado voy a revisar la plataforma y voy a actualizar sus notas. ¿Ok? Ok. Ok, have a good afternoon, guys. Okay, bye-bye. Good afternoon, bye-bye. Bye-bye.